Bueno, pues bienvenidos a nuestro hogar, a nuestro piso. Y bueno, esto es la entrada, digamos que ahí está la puerta de la entrada y esto es el recibidor. Y bueno, realmente ya lo habéis visto, si sois seguidores habituales habréis visto que os grabé cuando compramos los muebles, entonces la entrada como que ya la tenéis un poquito más vista, ¿vale? Bueno, básicamente por aquí tenemos esta consola de aquí, que ya sabéis que la gran mayoría de muebles son de Sklum o de IKEA. Por ejemplo, esto es de IKEA, que ya lo teníamos en el otro piso. Y la decoración, pues normalmente, o muy mucho, IKEA, tiendas de este estilo, ¿vale? Por aquí tenemos un banco zapatero, que es donde dejamos básicamente pues, los zapatos del día a día. Además, me encanta porque tiene esto para poder guardar aún más cosas, donde podemos dejar algunos bolsos o los paraguas, por ejemplo. Y luego ya por aquí pues tenemos este colgador, que no se ve, es el de IKEA, que ya os enseñé en muchísimos vlogs, y las chaquetas de invierno, que hay que hacer cambio de armario, así que esto seguramente habrá que encontrarle un hueco en el armario, no sé dónde, pero se tendrá que dejar un poquito más vacío. Y por aquí, aunque esto es un poco de forma provisional, pues tenemos la escalerita, el típico taburete de IKEA, donde Albert deja el casco, donde dejamos el casco de la moto, para bueno, tenerlo siempre a mano. Así que bueno, no me quería enrollar mucho más en la entrada, vamos a ir hacia allí, que bueno, digamos que el piso es la entrada y después ya un pasillo enorme que conecta con el comedor y salón y luego ya las habitaciones. Entonces ahora vamos a coger el pasillo y vamos a ir viendo todas las habitaciones que quedan para mí a la izquierda. Bueno, pues esta de aquí es la primera habitación. Yo creo que ya la tenéis un poquito vista porque al final es, digamos, el estudio donde normalmente suelo estar yo, ya que Albert tiene su propio estudio, que es la siguiente habitación que veremos. Pero bueno, esto también lo visteis un poquito en construcción. La verdad es que me encanta, os dejaré links de otros vídeos que tenga donde ya haya enseñado esas habitaciones más en profundidad. Pero digamos que es un poquito el estudio de para todo. Tenemos estas tres librerías Billy de IKEA, que de nuevo lo visteis cómo lo montábamos y hemos intentado hacer como un espacio más acogedor, no solamente con los libros, obviamente como una biblioteca, ¿no? Pues para dejar todos aquellos libros que tenemos, sino también, como veis, pues nada, compré algún espejito, algo más para hacerlo más cuco. Y ya está, después por aquí tenemos el sofá-cama, este es de Maisons du Monde, que me encanta, la verdad. Aquí vino Julia, una amiga mía, y estuvo durmiendo aquí y me dio el ok. O sea que es cómodo, lo único que es verdad que el colchón es un poquito fino. No es el mejor colchón del mundo, obviamente, pero era bastante económico y súper bien. Y es bastante anchito, o sea que aquí tendríamos como el sofá cama. Ya está, realmente, las decoraciones que tenemos, pues ya lo estáis viendo, sin más detalle. Por aquí tenemos el escritorio, también es de Sklum. Nuevo, la silla no es nueva, también es de Sklum, pero no es nueva, ya la teníamos en el otro piso. Por aquí tenemos el monitor MateView, que ya lo sabéis, el de Huawei. Y ya está, aquí tenemos el Mac, donde normalmente suelo ponerlo aquí en caso de estar trabajando desde esta habitación. Este escritorio, a ver, hay cosas que no me gustan mucho, por ejemplo, esto de aquí no me permite a mí cruzar las piernas y esto no me acaba de gustar, pero lo que sí que me gusta es que tiene dos cajoncitos súper monos, donde podemos dejar, pues, bueno, donde suelo dejar las cosas más del día a día, y además aquí este pequeño estante donde pues dejamos los complementos del ordenador, ¿no? Pues el teclado y el ratón. Y bueno, pues esto sería un poquito el escritorio. Además, esta biblioteca de aquí, esta parte de aquí, la utilizo sobre todo para dejar también más electrónica o cositas que complementan un poco el trabajo. Y yo creo que la parte más chula o lo que más os va a gustar es lo que tenemos aquí, que al final esta habitación no es que sea muy pequeña, o sea, es bastante grandecita. Y la hemos querido pues también adaptar un poco a este estilo, ¿no? Pues para estar más horas aquí, no solamente para trabajar, sino por ejemplo tenemos el piano, donde ya sabéis que yo pues no toco el piano, pero quiero aprender y al ver sí que lo toca, entonces aquí lo tenemos todo. La mochila no va aquí, ¿vale? Hay cosas que aún están por hacer. Y es que os pongo un poco de contexto realmente, no te lo he explicado, pero llevamos aquí 6 meses y es un piso de alquiler, ¿vale? Que luego seguro que me lo dejan en comentarios, así que es un piso de alquiler. Y ya estaría, yo creo que queda bastante mono, es una habitación pues un poco para todo, pero yo creo que es bastante cookie. Y esta habitación, como la siguiente que veréis, dan al patio interior, es decir, no son exteriores, son interiores, por el tema de la luz, ¿vale? Si yo apago, pues veréis que no hay tanta luz, pero la verdad es que la luz que hay me gusta mucho. Bueno, si seguimos por el pasillo, veréis algunos detalles como de decoración, pero no quiero entrar mucho en ello porque esto está en producción aún está ahí, hay que cambiar cosas. Y bueno, encontramos el estudio de Albert, que tampoco quiero entrar mucho en detalle,
también lo visteis en un vídeo que os hice del estudio, setup y tal. Lo único que es verdad que hemos cogido algunas cositas nuevas, bueno, ya lo iréis viendo, seguramente Albert os irá poniendo al día en su canal, que lo tenéis en la descripción y además estará saliendo en tarjetita. Pero bueno, hemos puesto, por ejemplo, esta librería Billy, pero la pequeñita, con algo nuevo que han sacado, que es esto, el cajón que tiene ruedas, y me encanta, la verdad es que es un concepto que me gusta mucho, es muy pequeñita, muy mona, con su pizarra, que ya sabéis que esto al verle da mucha utilidad, se lo regalé por Reyes y yo creo que es un acierto. Y nada, por aquí pues las estanterías estas cubo también de Ikea, que ya las teníamos en otro piso, la mesita que nos regaló FlexiSpot, que ya tenéis el vídeo también, me encanta, bueno, al verle encanta yo creo, porque se la regalé. Y muy chula, muy chula. Y nada, y por aquí tenemos un par de estanterías que también teníamos en el otro piso, pues un poquito más de decoración y rellenar un poco las paredes, porque no sé si tú lo notas, porque yo te voy a arreglar un poco el sonido, pero aún le falta un poquito de... pues hay un poco de reverberación en esta habitación. Así que ahora vamos a seguir el pasillo y entraremos en la cocina. La cocina yo creo que es una de las cosas que más me gusta de este piso, más que nada porque si eres un suscriptor habitual y ya has visto el piso anterior, sabrás que era una cocina muy pequeñita, o sea, literalmente era hasta aquí. Y yo creo que esto es lo que más hemos ganado. Es una cocina, para mi gusto, bastante grande. Es estrechita, pero lo suficiente. O sea, fijaros la distancia entre encimeras. Esto no os lo voy a enseñar porque es donde está la lavadora, basuras y todo. Pero es una habitación cuadradita muy pequeña donde tenemos todo lo de la limpieza y tal. Y nada, no quiero entrar mucho en detalle en la cocina, que si no este vídeo será larguísimo, pero tenemos de todo. Tenemos, por ejemplo, esta maderita de Ikea que va genial para, bueno, se puede mover, ¿no? Para cortar. Algo que creo que os puede interesar es que tenemos varias Alexas por el piso, una en la cocina y otra en el comedor, que ahora veremos, y va genial. Yo es algo que os recomiendo, ya sea Alexa o sea cualquier aparato de música, ¿vale? Yo creo que está genial, sobre todo yo recomiendo Alexa por el tema de la sincronización. Nosotros ponemos música y aquí empieza a sonar y suena igual que en el comedor, así que se crea un ambiente súper chulo a la hora de cocinar, limpiar y tal. Y poco más, no os voy a enseñar lo que hay en cada uno de los armarios, estaríamos aquí 10 años, pero muy así rápido, pues nada, aquí tenemos un poquito los tuppers, las especias. Nuestra freidora de aire creo que es algo que tenía que destacar, que está aquí, es la de Xiaomi, que también te la enseñé. Y poco más, si damos la vuelta, ahora Albert se ha puesto hacia ahí, nada, aquí tenemos la puerta con delantales, el microondas, súper bien, tenemos este hueco, aunque el nuestro es un poquito más grande, pero súper bien. Y por aquí el tema de las proteínas y aquí la despensa, que me encanta tener despensa. Compramos un lavaplatos y compramos esta nevera, muy grandes, muy cómodos. Así que esto sería la cocina, que muchas veces veis en vlogs, pero nunca os lo había enseñado realmente a detalle. Vale, pues seguimos por el pasillo y nada, como te he dicho, aquí acababa el pasillo, aquí tenemos el comedor y lo que falta aquí es un baño. Este baño es el pequeñito, el de invitados. Voy a entrar dentro para que al verlo tenga más fácil. Y es el que más conocéis realmente, porque cuando he grabado algún vlog o sobre todo skincare y tal, lo hago aquí. Este baño no tiene mucha utilidad para invitados, por así decirlo, no solemos tener muchos invitados. La ducha no está hecha, o sea, no tenemos mampara ni nada, o sea que no se puede duchar, pero sí que la pica, el váter, pues funciona todo perfectamente y es donde yo me hago, pues como te he dicho, la skincare, todos mis productitos están por aquí. Tenemos además este mueble de aquí que compramos en Leroy Merlin, porque como veis, y es algo que hay que tener en cuenta, estos baños, tanto el nuestro, el de la habitación de matrimonio como esta, no tienen armarios ni tienen nada, entonces tuvimos que comprar carritos, en el otro aún no lo hemos comprado, para poder guardarlo todo, todo lo que teníamos. Así que aquí a modo despensa de productos de cara y todo, lo tenemos aquí abajo. Y poco más, aquí detrás de la puerta no hay nada, y por si te lo estás preguntando, y ya está, tampoco quería entrar mucho en detalle. Es el baño más pequeñito, el otro es un poquito más grande, y en este tenemos ducha, porque en el otro tenemos bañera. Y ahora sí, vamos a entrar en el comedor, la habitación que más conocéis porque es donde grabo todos mis vídeos y Albert también. ¡Vamos! Pues bienvenidos al comedor. Yo creo que, bueno, el sonido creo que se habrá mejorado incluso más porque aquí es donde hay mucho más mueble, donde está todo más amueblado, mejor dicho, y donde hemos cuidado más la estética. Es el comedor de mis sueños, siempre me lo había imaginado así. Antes de mudarnos yo ya tenía mi tablero en Pinterest. Realmente son muebles del IKEA, cosas que algunos ya teníamos. Por ejemplo, esta mesa de aquí es la del comedor. Es una mesa pequeña, realmente es una mesa pequeñita. La tenemos abierta al tope y esto seguramente es lo que iremos cambiando en el futuro, ¿vale? Pero de momento, por tema de ahorrar,
Pues mantuvimos la misma y yo estoy muy contenta. Las sillas también son de IKEA, me gustan muchísimo, las compramos juntos en el canal. Por aquí tenemos una incorporación nueva que, bueno, es un poco movible, por eso, no, aunque no se vea en cámara, tenemos el cable aún por ahí. Y es una lucecita pues para crear un poco más de ambiente a la hora de cenar o estar más en la mesa, ¿vale? Sobre todo lo utiliza mucho Albert a la hora de hacer journal o algo que se pone en esta mesa y va muy bien. Y por aquí, no voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Una estantería con decoración, tenemos aire acondicionado, quiero que eso se sepa porque es algo que no teníamos en el otro piso. Y esto sería como la zona comedor. Por aquí, algo que no os enseñé, tenemos estos dos cuadros que son de Primark, que la verdad se me sorprendieron la calidad, yo quería unos de estos que imitaban la pintura y que encontré estos de Primark que valían 2 euros o 4 euros cada uno y súper bien y muy bien, los tenemos enganchados con blue tack, truquito y súper bien. Y ahora sí, yo sé que va a estar un poco a contraluz, te lo voy a enseñar, el comedor es mi parte preferida del piso, es donde grabo mis vídeos. ¿Y qué más decirte? Pues tenemos este mueble que es el de IKEA, ya te lo he dicho, también es nuevo. Lo tenemos elevado, algo que quería destacar. Los detalles de decoración no voy a entrar mucho en ello. Algo que me preguntáis mucho son los altavoces, son los Logitech. Bueno, son de Logitech y realmente son para ordenador. Se los regalé a Albert en su día, pero vimos que esta tele, que por cierto es una Samsung, pero bastante económica, va muy bien a nivel de, pues, de verla, pero de escucharla no tanto. Entonces yo te recomiendo que si tienes una tele económica, 400 euros, le pongas unos altavoces de calidad, en este caso son los de Logi que me costaron 80 euros, tendrás el link en la descripción, y la calidad mejora muchísimo, ¿verdad que sí? Y nada, entonces tendríamos aquí la tele, no se ve, pero la tele se sale, ¿vale? Esto es algo que yo también quería, porque de esta forma, bueno, la podemos sacar mucho más, de esta forma hacer así, y podríamos cenar, comer, viendo la tele, cosa que yo lo agradezco porque normalmente lo vemos, pues vemos algo, ¿no?, en YouTube y tal, y muchas veces ponemos el iPad, pero a veces pues nos gusta ver Netflix desde la propia tele, que para eso tenemos tele. Y por aquí, aunque tú no lo vas a ver, yo te lo enseño ahora mismo, tengo la Nintendo Switch, ¿vale?, que está, como bien te dije, en el que tengo en mi mochila, está conectada 100% a la tele, entonces tenemos aquí la base y ahí se está cargando todo el día, apta para cualquier momento querer jugar. De hecho, a lo mejor ahora se enciende la tele, espero que no. Sí, efectivamente, momentito. Por aquí tendríamos esta mesa de comedor, que es la misma que teníamos en el otro piso, pero ya sabéis que aquí ponemos el teclado del iPad, que es la máquina de escribir que te enseñé en el último vídeo. Y por este lado de aquí, pues ya sabéis, este es el encuadre que tenemos, dos cuadros que realmente son fotografías hechas por Albert, de donde veraneamos. Y me encanta porque, aunque solamente sea como una silueta así en la Golden Hour, me parece súper bonito y creo que en conjunto queda precioso esta gama cromática. El sofá, el Kivik, de tres plazas sin cheslong, porque a forma cheslong tenemos esto de aquí, que es el... no sé cómo se dice. Sí, sí, es un reposapiés realmente, ¿no? Que es como la extensión del Kivik, pero a la vez es un baúl. O sea, esto se levanta y podemos guardar cositas. Nada, para tenerlo todo más recogidito. La planta, mi planti, ya lo sabéis, o sea, si me seguís en Instagram ya lo sabéis, la tengo preciosa, es que a mí me duran mucho las plantas. Y nuestro rincón, mi rincón preferido, donde tenemos pues algunos recuerdos juntos, nuestros álbumes de fotos, recuerdos juntos como digo, y nada, detallitos, que este rincón a mí me gusta muchísimo. Y ya está, entonces ahora vamos a ir, Albert, te voy a pedir que gires, ya sé que es un poco complicado, pero vamos a ir a la terraza que me lo han preguntado mucho por Instagram. Pues tenemos un ventanal enorme, realmente, de dos puertas, son correderas, así que te voy a enseñar un poquito cómo lo tenemos hecho. Es pequeña, realmente la terraza es pequeña, pero me habéis preguntado mucho de cómo la tenemos amueblada, pues nada, muebles nuevos de IKEA, que serían esta silla, esta mesa, bueno, las dos sillas con sus cojines, la mesa. Esto es una baldosa de aquí de Barcelona, que es la típica, ¿vale?, que la tenemos aquí un poquito como de decoración. Por aquí, mis nuevos bebés, tres cactuses preciosos, ¿cactuses? ¿Cactus? Preciosos en tres macetas, en una jardinera de estas. Esto es lo más mono que vas a ver en este piso, es nuevo. Y me encanta, es una regadera o regadora, no sé cómo se dice. Y yo ahí voy regando mis plantitas. Y luego algo nuevo que no te he enseñado, pero estarás viendo ahora un clip de noche, es que he puesto unas lucecitas por aquí de Sklum que se iluminan por la noche porque se van cargando con luz solar, que tenemos ahí el adaptador, no sé cómo se dice, que va cargándose durante el día. Y ya estaría, o sea, es realmente este... Ah, bueno, y tenemos aquí esa lucecita que por las noches podemos encender. Aún voy a cerrar ya, ¿vale? Aún no la hemos estrenado mucho porque estamos esperando a que llegue más cara verano,
pero estoy muy contenta con la terraza y creo que es una de las cosas que más me gustaba de este piso. Sabéis que soy una obsesa con el sol y no solo de tomar el sol, me refiero de estar expuesta en el sol. Y me encantaba tener un rinconcito y tenía muchísimas ganas de ya empezar a mueblar la terraza y lo sabéis. Así que ahora vamos a finalizar este tour del salón porque vamos a ir a este triángulo, porque es, digamos, no hay puerta, ¿vale? Pero tendríamos el baño de la habitación de matrimonio. Yo para mí esto es como si hubiera aquí una puerta imaginaria, ¿vale? Es una extensión del piso porque digamos que es como nuestra habitación de matrimonio, vestidor y baño. Y este baño solo lo utilizamos nosotros. Por lo tanto, es como si fuera una habitación en suite con sus cositas. Entonces, el baño. Este baño es el que os digo que es un poquito más grande. En este caso tenemos bañera, no ducha, aunque lo utilizamos de ducha, por supuesto, y está en este lado de aquí, no hace falta que os lo enseñe. La pila que a veces me habéis visto, donde pues a veces he hecho algunos clips y tal, es la del baño, como digo, de la habitación nuestra. Y poco más, no quiero entrar mucho en detalle. Aquí tenemos bidet, en el otro no, y un váter, y ya está. Y este es el que siempre os digo que este es el baño azul, el otro es el baño beige, pues este es el baño azul. Seguimos. Vamos a ir al vestidor. El vestidor tenéis un vídeo completo del tour por el vestidor que te estará saliendo por tarjetita, así que no voy a entrar en detalle, pero por si te has perdido ese vídeo porque es muy largo o lo que sea, un armario del típico de IKEA que lo hicimos con el planificador. Por aquí tenemos una estantería que venía con el piso donde guardamos las cosas más de limpieza en cestitas, un espejo y por aquí tendríamos pues nuestra zona de vestidor, ¿no? La cajonera diría que es la Alex, que son las de 6 cajones, chulísima, es la que yo tenía en el otro piso como pues para mi vestidor, ¿no? Y la hemos puesto aquí. Una barra para colgar esas camisetas que faltan planchar o hay que hacer algo con ellas. Arriba tengo mis bolsos. Por aquí tenemos el zapatero que teníamos en el otro piso. Por aquí este cesto de la ropa sucia, que está un poquito lleno, de Sklum. Y aquí tenemos una ventana donde daría pues la habitación que no te enseñé antes de la cocina, el lavadero, pues la lavadora, las basuras, todos los productos de limpieza. Así que tiene un poquito de ventilación porque aquí tenemos otra ventana más. Así que bueno, hace un poquito de corriente. Y ya está. Esto sería el vestidor, pequeñito, pero muy cómodo, muy mono. O al menos a mi gusto, bastante mono. Y ahora sí, vamos a ir finalizando ya este house tour, que me hace mucha ilusión que veas nuestra habitación, aunque no está del todo acabada, faltan algunos detallitos, pero yo te la quería enseñar ya. Vamos. Bienvenido, bienvenida a nuestra habitación. Creo que si, bueno, si eres miembro del canal, la conoces de sobras porque es donde grabo los podcasts. De Sin Ningún Plan, puedes escuchar mi podcast de forma gratuita, pero aquí es donde los grabo, donde los subo en formato vídeo para los miembros. Y bueno, este es el nuevo mueble que compramos el otro día en IKEA, que te lo dije por Instagram, pues es este mueble, es un toallero realmente, pero nos va muy bien para colgar los pijamas y sobre todo aquí tiene un baúl donde guardamos la ropa de cama. O sea que es una idea por si no sabías qué poner en tu habitación, ahí te dejo la mía. Y por aquí tendríamos la cajonera, que antes me he equivocado, no es la Alex, es la Malm, y esta es la de 4 cajones, que yo lo utilizo como un poco tocador porque más que nada aquí tengo los recambios de maquillaje, todos los pintauñas y tal. Y por último, bueno, ya casi último, la cama y sus dos mesillas de o mesitas de noche, que son de Sklum también, que ya las visteis. Las lucecitas son de IKEA, que son bastante antiguas, ahora las tenéis en blanco. Y luego la cama, que es de casi 2 metros, muy agradable, a mí me encanta esta cama. Por aquí, vamos a dar un poquito la vuelta, algo que yo creo que os va a encantar es la luz, porque he de decir que lo que más me gusta de este piso, y lo dejo ya para el final, es la luz que tiene el piso y lo habréis visto, y yo tener la habitación de matrimonio con esta pedazo luz que es exterior, a mí esto es de lo que más me gusta del piso. Y por aquí tenemos otra consola como la entrada, que también es de Sklum. Nos gustó mucho la combinación de colores, una plantita artificial. Y por aquí, pues nada, el store que teníamos. Ah, y no lo he dicho, la cama es canapé, que eso es lo nuevo que tenemos porque nos lo dejó el propietario de este piso. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Este es nuestro hogar, este es mi piso con Albert. Como te he dicho antes, obviamente este piso no es comprado, es de alquiler. Ojalá llegue el momento en que me pueda permitir un piso comprado, pero de momento estamos en este piso de alquiler que la verdad es que nos salió muy bien de precio, estoy muy contenta. ¿Qué voy a decir? Creo que se me ha notado durante todo el vídeo, estoy muy contenta con este piso y también cómo lo hemos decorado. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo, quería finalizarlo de esta forma, así como más íntima entre tú y yo.
Y nada, si te ha gustado el vídeo y sabes que puedes darle like, esto no lo he dicho en mi vida, pero voy a decírtelo, le puedes dar like, te puedes suscribir al canal, porque intuyo que a lo mejor estás viendo este vídeo y no me sigues, así que puedes suscribirte al canal, que tengo muchos otros vídeos que te pueden gustar. Y nada, nos vemos el miércoles con otro vídeo. ¡Mua! ¡Chao!